Hey, ya estamos de regreso, ya llegando a la parte final del programa el día de hoy. Y como habíamos anunciado, ya estamos acá con todos estos reciclados, ¿no? Para poner y acomodar nuestras plantas. A usted que le gustan las plantas, yo sé que va a tener una muy buena idea que nos ha traído nuestra amiga Laura. ¿Cómo estás, Laura? Bien, Carmín, muy bien. Y bueno, lo habíamos anunciado la semana pasada y lo anunciamos hace un ratito. Algunas cosas que nosotros tenemos en la casa y que de repente no queremos deshacernos de ellas, como son, por ejemplo, los envases de algunos caramelos, de galletas, lo que estábamos conversando recién nosotras acá, antes de que apareciera en pantalla, estos tazones que aparecen ahí, que son tazas que fueron tazas de un juego de tazas, pero que son piezas que van quedando truncas o que le falta algún pedacito, y que de repente nosotros le tenemos cariño y no las queremos botar, las podemos usar para poner nuestras plantas. Vamos a partir por allá, para que vamos ordenando y ahí ya. Mira, estamos hablando esos son tazones, ahí en algunos, en estos por ejemplo, estos están plantados en estas tazas. Están plantados. Existe una broca, el taladro eléctrico tiene una broca, que es una broca de cerámicos, para romper los cerámicos, y que sirven para hacerle un hoyito de drenaje a estas tazas de loza. Eso se puede usar. O también, ahí yo la puse así, como un porta macetero. Como un porta para... Esa es una taza que por ahí por una orillita le falta un pedacito. Y está como bastante buena para que nosotros la usemos para poner ese cactus. Podemos poner lo que estábamos comentando recién nosotras acá en forma interna, es que, por ejemplo, en una orilla de una ventana, de la ventana en la cocina, sí. Podemos poner distintas tazas y ponerle diferentes plantitas y se ven muy bonitas tazas con diferentes diseños. Ahí, por ejemplo, mira, esa tiene esos diseños, esa tiene otro diseño, esa tiene otro diseño y podemos hacer un conjunto de esas tazas o tazones bien hermosos. Y aprovechamos, y yo también, y como dices tú, reciclamos. Y reciclamos cosas que de repente nos da como pena botar a la basura. Después, mira, acá yo puse... este es un tarro donde venían caramelos. Donde venían caramelos y ahí pusimos una planta bien bonita, le pusimos una cinta. Especial para los niños si quieren hacer para regalar alguna cosa, ahí tienen una idea como para regalar una plantita en un macetero que es un tarrito de caramelos, que a veces nos regalan esos caramelos en esos tarros y a nosotros nos sirven para inventar y ponerlo en algún lugar de nuestro jardín o de nuestra casa. Mira, claro, ¿dónde tenemos otra idea ahí? Estos son unos caramelos que a mí me los regalaron en la Navidad. Y yo los guardé porque estaban impecables. ¿Esa es una trepadora? ¿Dónde? Claro, y ahí mira, yo le traen ese como un paisaje de Navidad, esos tarros son muy bonitos. ¿Esa es una enredadera? Es una peperomia, es una peperomia, pero es una péndula, o sea, es como para colgarla. Ahora las amigas, ahora si quieren las amigas le pueden hacer un hoyito y ponerle alguna cadenita y colgarlo en alguna parte, le quedaría hermosísimo. Bien. Este otro, mira, yo ahí lo puse, si alguna persona lo quiere regalar, le puede poner ese moñito de cinta con una cinta de organza y queda como reina o como rey haciendo un regalo de una plantita en ese tarrito y ya recicla ese tarrito que muchas veces nos da pena botarlo. Mira, este otro que está acá arriba, este tiene una planta interior, este tarro, este es un tarro, acá venía un whisky. En este tarro venía un whisky, yo lo encontré tan bonito y pusimos esa planta de interior que se ve muy hermosa y que se ve súper original en ese tarrito. Así pues que ahí ese tronco está trenzado, te preguntaba yo. Sí. Ese es una páchira, esa es una planta interior. Ese es un tronco que está trenzado y obviamente se ve como... ¿Pero ahí son varias plantas? Son varias matas. ¿Y ahí varias matitas? ¿Y a medida que van creciendo las van trenzando? Las trenzan, después las cortan, brotan arriba y lo que yo te comentaba es que lo que crece después son los brotes, la parte, la corona de la planta, las hojas aumentan y crecen grandes. Ahí se nota cómo van creciendo y las hojas nuevas que están naciendo ahí. Pero los troncos no crecen.
Ese es un trabajo, sí, exactamente. Ese es ahora, un trabajo ¿no se da para todas las plantas? Yo me imagino para cierta planta. Para ciertas plantas. Hay ciertas plantas, por ejemplo, los ficus, las chefleras, también los trenzan. Y este es un tipo, pertenece a la familia de las chefleras, las pachiras, y está trenzada. Hay de diferentes tamaños. El trenzado, por ejemplo, acá este, el más pequeño, obviamente yo lo puse por el tamaño del tarrito donde la plantamos, pero hay unas muy grandes que miden sobre el metro y más, y que también tienen, y ahí se nota muy bien el trenzado. Bien. Y ese que se ve muy maravilloso ahí, ese es un, a ver, cuando la cámara lo enfoque, sí, es un helecho que está plantado en un dispensador de agua. Me voy a correr un poquito para ese acá. Ese es un dispensador de agua. Ahí está. Que ya no lo usaba yo porque obviamente hemos visto que era más necesario tener uno más tecnológico que dispense agua fría y agua caliente. Entonces este quedó ahí de lado y nadie estaba en un rincón de la cocina y no tenía ningún uso, y como en mi casa dicen que yo al que pillo mal parado le pongo una plantita, yo en ese dispensador de agua puse ese helecho que pasa a formar parte de un adorno en la cocina. Muy bien. Entonces se ve muy hermoso, además ese es un dispensador de loza, hay amigas que pueden tener alguno que se trizó, claro que sí. que le falta algún pedacito y pueden poner... y no lo quieren botar porque todavía sienten que tiene apego con él, le puede poner una planta y disimular la herida que tiene y se ve muy bonito y así reciclamos algunas cosas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Porque el tiempo nos va alcanzando. Ya, mira, ¿sí? Yo traje aquí dos plantitas y dos alternativas como para que las amigas, porque siempre me preguntan cómo envolver las plantas. Sí. Entonces yo aquí traje unas plantas y le voy a enseñar. Este es un papel de seda. Es un papel de volantín. O papel de volantín que le llaman la amiga. Y aquí yo corté dos rectángulos de diferentes colores, que combinen los colores y que contrasten a la vez, que sea como en la gama de los mismos tonos. Y vamos a envolver esta planta. A las amigas les encanta esto para hacer regalo. Mira, es súper simple, es súper fácil. Ahí ponen los papeles esquinados y se ven muy hermosas y pueden hacer un hermoso, hermoso regalo. No tiene ninguna ciencia, amigas. También... Pero a veces tú dices que no tiene una ciencia, a lo mejor todos los días estás haciendo diferentes arreglos y a veces dices, ¿cómo claro, colocamos el papel? ¿Cómo lo adornamos? Por eso ahora se lo quise traer para que las amigas lo vieran. Porque siempre me dicen, usted tiene tanta facilidad, usted tiene dedos para hacer esto, pero yo creo que todos si le ponemos un poquito de cariño. ¿La puede girar un poquito? Sí, es que mira, estoy amarrando la cinta porque no la puedo hacer al revés para que las amigas lo vean. Bien. ¿Cómo quedaría? Ahí yo elegí una cinta en los mismos tonos. Es súper fácil hacer un moñito común y corriente, que es una rosita. Va a depender de la cinta que tú vas a colocar. Exactamente, mira, ahí lo vamos a cortar para que no quede tan largo. Y ahí mira, ya está terminado y se ve muy hermoso. Y así ustedes, amigas, podrían regalar una planta con ese moñito. Esa es una cinta de gasa. Es una cinta de gasa para que ustedes hagan un regalo. Y queda muy, muy lindo. Simpático, muy lindo. Y después mira, este otro que es otra alternativa. ¿Ese si tú es lo puedes... papel de arroz? Este es papel de arroz. Yo ahí traje otra planta que es más grande, los papeles de arroz vienen de ese porte, las amigas no tienen ni siquiera que cortarlo, si lo puedes correr, Carmen. Ahí lo vamos a colocar, ahí. Este papel es súper fácil, ustedes lo toman así, amigas, lo acomodan con sus manitas ahí, ponen la planta y voy a hacer lo mismo que hice recién. Pero ahí cambiaste de cinta. Ahí cambié de cinta, le puse una cinta de seda, de raso. Una cinta de raso en el color del papel, que combine con el papel para que nos quede así con un toque más elegante. Y ese es un helecho. Es un helecho, y ahí ustedes, amigas, cortan... Es un helecho cortan, muy finito, muy delicadito. Ese es un helecho japónico. Ustedes cortan la cinta ahí para que la dejen
al tamaño y le queda muy hermoso y tendrían como para llevar ese regalo en ese papel, que es un papel de arroz. Ahora para los niños, sumamente fácil, o las amigas que quieran regalar plantas para el Día de la Madre, ahí tienen una alternativa para envolver este tipo de plantas que queda muy hermoso y muy delicado. Así es, ¿no? Así que ahí están las ideas, ¿no?, de nuestra amiga Laura. Cosas tremendamente prácticas que no son como tan onerosas en dinero, sumamente simples, hay plantitas de valores bastante ínfimos y con un papel bonito toman un realce y tienen otra presentación y se ven muy hermosas. Claro que así sí. Que las amigas ahí tienen alguna alternativa. Vamos a estar trayendo en todos los programas alguna cosilla pequeña que hacer para que las amigas vayan tomando la idea. Que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Si Dios lo quiere, que tengan una buena semana y nos estamos viendo en el próximo programa. Nosotros también nos vamos. Llegamos al final del programa. Espero que haya disfrutado este programa. Y nos vamos a juntar mañana con un programa más así de fácil. Que estén muy bien, que Dios les bendiga a usted y familia. Chao, chao.